Mis saludos, queridos estudiantes. Una vez más, le estoy dando la bienvenida para participar de un nuevo encuentro con la informática. A medida que hemos ido desarrollando la unidad, hemos ido aprendiendo nuevas técnicas en el trabajo con los procesadores de texto, tales como darle formato a un texto, establecer sus sangrías, trabajo en bloque y otras. Hoy continuaremos aprendiendo algunos componentes para continuar trabajando con los procesadores de texto, por lo que les invito a ver el siguiente tema de la lección. Lección número 14. Imágenes en un documento. Todos los procesadores actuales permiten la inclusión de imágenes en el documento. Word no es la excepción. Esta aplicación, como parte del paquete de Office, tiene un gran número de imágenes prediseñadas y posibilita asimismo agregar otras que hayan sido diseñadas por diversas aplicaciones o por diversos usuarios. Las imágenes en un documento es una de las partes que más llaman la atención a la hora de trabajar con los procesadores de texto, precisamente por las posibilidades artísticas que el mismo nos brinda a la hora de confeccionar el mismo. Pero para ello debemos primeramente definir qué es una imagen prediseñada. Por lo tanto, veamos. Imagen prediseñada. Es una imagen que forma parte de la galería de imágenes propias del paquete Office y que puede ser usada por el usuario como parte del procesamiento de sus documentos. Sus propiedades pueden ser modificadas por el usuario de acuerdo a sus necesidades. Ella también entra en la categoría de archivos. Copien todos esta nota en sus cuadernos. Ya todos debemos estar listos para comenzar el desarrollo de la lección. Todas sus computadoras encendidas y preparadas para comenzar la misma. Para el comienzo de la misma les propongo abrir los dos documentos anteriormente
hechos por nosotros, o sea, el documento orientaciones y el documento práctica. Procedamos a hacerlo. El documento práctica y orientaciones se encuentra guardado en la carpeta Mis Documentos. Por lo tanto, hacemos doble clic sobre Mis Documentos y localizamos la carpeta Alumno. Colocamos el puntero encima de la carpeta Alumnos, hacemos doble clic y ya estamos en presencia de los dos documentos. Abrimos Orientaciones, minimizamos Orientaciones y abrimos Práctica. Ya tenemos los dos documentos con que hemos venido trabajando en pantalla. Primeramente vamos a ver Orientaciones. Vamos a recordar el primer documento que mostramos en nuestra primera lección. Les mostraba un documento como ejemplo de qué íbamos a realizar a medida que fuéramos estudiando los procesadores de texto. Ya conocidas algunas de estas técnicas, continuaremos realizando las de la lección de hoy. Veamos. Iremos a la página número 2. Colocamos el puntero encima de la barra de desplazamiento vertical. Me está indicando que estoy en la página 1. Quiero ir a la página número 2. Con un clic sostenido, arrastro y localizo la página número 2. En presencia, ¿de qué nos encontramos en este momento? Estamos en presencia de un texto con dos imágenes insertadas. Esto es a lo que nosotros llamamos imágenes prediseñadas. Están viendo que se encuentran dentro del texto. Precisamente en la lección de hoy es que queremos enseñarles cómo insertar este tipo de imagen en un documento. Para ello entonces vamos a trabajar con el documento práctica, el otro documento que tenemos en nuestra pantalla. Apuntamos hacia el botón de la barra de tarea donde se encuentra la lección práctica y la ejecutamos. Comenzaremos dando la vía para insertar una imagen prediseñada, por lo que es necesario que todos tomen nota y a su vez vayan realizándolo en su computadora. Vamos a poner el encabezamiento de la nota: cómo insertar una imagen prediseñada en un documento. Cómo insertar una imagen prediseñada en un documento. Estamos hablando precisamente de la palabra insertar. Por lo tanto, ¿qué menú debemos utilizar para el desarrollo de este ejercicio? Precisamente el menú insertar. Apuntamos sobre el menú insertar y hacemos clic. Quiere decir que el primer paso será hacer clic en menú insertar. Luego localizamos imagen. Localizamos imagen. Segundo paso, clic en imagen. Tercer paso, clic en imagen prediseñada. Vamos a ver que a nuestra derecha se crea un panel de tareas que se llama insertar imagen. Insertar imagen prediseñada. ¿Lo están viendo aquí? El otro paso sería dirigirnos a Galería de Imágenes Multimedia. Repito, el otro paso sería dirigirnos o apuntar hacia Galería Multimedia o Galería de Imágenes Multimedia. Hacemos clic y aparecerá Galería Multimedia de Microsoft. Esta es la ventana donde se encuentran todos los comandos para obtener las imágenes prediseñadas en el documento. Ahora, como paso que continúa, nos colocamos en colecciones de Office. Vamos a tomar ese otro paso, colecciones de Office. Hacemos clic
y se va a desplegar todo el contenido de colecciones de Office. Ahí vamos a ver diferentes carpetas. Siempre debemos recordar que en la carpeta donde encontremos el signo más nos está indicando que dentro de esa carpeta hay más carpeta. Que cuando encontremos el signo menos nos indica que ya esa carpeta está abierta y todo su contenido se encuentra desplegado. Por ejemplo, tomemos académico. Vamos a la carpeta académicos y observaremos qué nos oferta. Estamos viendo diferentes tipos de imágenes prediseñadas. Tomemos otra de muestra, por ejemplo, vamos a tomar casa. Hacemos doble clic en casa y ya nos está desplegando las imágenes prediseñadas que contiene casa. Seguimos. Como otro paso, colocamos el puntero encima de la imagen prediseñada y hacemos clic. Como otro paso, colocamos el puntero encima de la imagen prediseñada y hacemos clic. Observen cómo el borde se pone más intenso, se pone más oscuro, definiéndome la imagen como tal. El otro paso, colocamos el puntero encima del botón de lista desplegable y hacemos clic. Él me desplegará un menú y como otro paso, clic en copiar. Clic en copiar. El paso siguiente, minimizamos esta ventana. Paso siguiente es minimizar la ventana. ¿Por qué minimizo la ventana? Fíjense que ella se ha colocado en la barra de tareas. ¿Por qué hago esto? Porque si yo necesito durante el transcurso de la confección del documento realizar más imágenes prediseñadas, pues ya la tengo en la barra de tareas. No tendría que ir a la galería nuevamente y realizar esa serie de pasos que veníamos realizando. Una vez ya haber marcado la imagen que deseo y haber dado el comando copiar, puedo por el menú secundario o puedo ir por edición. En este caso vamos a hacerlo por el clic secundario, damos clic secundario y tomamos la opción pegar. Tomamos la opción pegar. Estamos en presencia ya de una imagen prediseñada. ¿Qué nos puede ocurrir en una imagen prediseñada? Nos pueden ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, no tiene el tamaño adecuado. La imagen prediseñada no tiene el tamaño adecuado. Nosotros queremos cambiarle el tamaño. Entonces, ahora les propongo hacer otro tipo de numeración para marcar los nuevos pasos de qué podemos hacer con una imagen prediseñada. Podemos ponerlo así. ¿Qué podemos hacer con una imagen prediseñada? Como número uno, su tamaño no se corresponde con mi deseo. Deseo cambiarle el tamaño a la imagen prediseñada. ¿Qué debo hacer? Coloco el puntero encima de la imagen. Coloco el puntero encima de la imagen. Realizo un clic. Coloco el puntero encima de la imagen. Realizo un clic. Voy a observar que aparecen los controles de tamaño. Están viendo un borde con controles de tamaño que me permiten aumentarle el tamaño a la imagen prediseñada. Observen, cuando coloco el puntero encima de uno de esos controles, el mismo toma forma de flecha de doble cabeza o doble sentido, haciendo un clic sostenido sobre el mismo y arrastrando, en este caso hacia la derecha, puedo observar cómo la imagen aumentó de tamaño. Pero, ¿qué me ha sucedido? Que la imagen se ha deformado. La imagen se me ha deformado y eso no es lo que deseo. Quiero que la imagen sea del mismo tamaño. ¿Cuándo sucede que la imagen se deforma? Precisamente cuando trabajo con los controladores, en este caso los verticales, o los controladores horizontales, son los que me deforman la imagen. Puedo utilizarlo cuando no es una imagen que precise de determinada forma específica, o sea, que puedo deformar la imagen. En este caso, si no quisiera que la imagen se deformara, ¿qué debo hacer?
colocamos el puntero encima del botón de las diagonales, que me permiten, como están viendo, al hacer un arrastre, aumentar el tamaño de la imagen de forma proporcional. Si, por ejemplo, tuviéramos la imagen de un rostro de una persona, si le agrandamos su tamaño a través del vertical o del horizontal, la imagen se deformaría. Entonces, ¿qué tipo de movimiento debo hacer? Por las diagonales, que es la que me permite que la imagen no se desfigure. Ya todos tomamos esas notas. ¿Cómo agrandar una imagen? ¿A través de quién? De los botones que me permiten darle cobertura al tamaño de la imagen, tanto en forma vertical como en forma horizontal. Cuando no quiero que la imagen se deforme, pues utilizo los botones de diagonal. Otra interrogante, la imagen. Yo quiero que la imagen no esté en ese lugar. Deseo moverla hacia otro lugar. ¿Cómo hacerlo? Repito, deseo cambiar de lugar la imagen. ¿Cómo hacerlo? Paso número 1. La premisa siempre va a ser activar la imagen. Con un simple clic encima de la imagen, activamos la imagen. Un simple clic encima de la imagen, activamos la imagen. Una vez activada la imagen, yo quiero moverla de su sitio. ¿Qué debo hacer? Nos dirigimos a la barra formato. Barra formato. Barra de herramientas, formato. Vamos a utilizar centrar la imagen. Hacemos un clic en el botón centrar y observemos cómo la imagen se coloca al centro del documento. Ahora deseo colocarla a la derecha del documento. Ya la imagen está activada. Lo sabemos porque está marcándome los controladores de tamaño en sus bordes. Apuntamos hacia alinear a la derecha de la misma barra de herramientas y hacemos clic. Observemos pues cómo la imagen se trasladó o se movió hacia la derecha del documento. Ya tenemos esa vía de cómo mover una imagen de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver cómo yo puedo bajar la imagen prediseñada. Coloquemos el puntero encima de la imagen. Anotemos en el cuaderno cómo mover la imagen hacia la parte inferior. Colocamos el cursor por encima de la imagen prediseñada. Pulsamos la tecla Enter. Una vez, dos veces, las veces que yo necesite. Repito, colocamos el cursor encima de la imagen prediseñada y pulsamos la tecla Enter. Esa es la vía para moverlo hacia abajo. Ahora, ¿cómo moverlo hacia arriba? Muy sencillo. Seguimos la misma técnica. Colocamos el puntero encima de la imagen prediseñada y en este caso pulsamos la tecla Backspace y la imagen se moverá hacia la parte superior. Pulsamos la tecla Backspace y la imagen se moverá hacia la parte superior del texto. Quiero abordar otra parte de las imágenes, que es las imágenes prediseñadas, pero que se encuentran en archivo. Quiere decir, no se encuentran en la galería de imágenes precisamente, sino que van a ser imágenes que voy a traer de otro lugar que yo las haya colocado allí. Por eso es que se llaman imágenes de archivo. Para ello, debo colocar el cursor donde deseo que la imagen aparezca. ¿Qué situación me voy a encontrar en este momento? Y la hice a propósito para que ustedes se dieran cuenta de ello. Ahora, observen dónde está el cursor. Observen, está parpadeante. Yo quiero insertar una imagen, pero tengo que bajar el cursor. Observen lo que me pasa cuando doy Enter para bajar el cursor. Comienza a desplazar la imagen hacia la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que la premisa
número uno que debo tener siempre cuando voy a insertar una imagen en un documento es colocar el cursor por debajo del área donde deseo insertar. Es preciso tomar esa nota importante en su cuaderno. La premisa número uno, cuando voy a insertar una imagen, debo colocar el cursor por debajo del área donde deseo insertar la imagen. Les decía, esto lo hice a propósito para que vieran qué problemas me trae haber dejado el cursor encima de la imagen prediseñada. Al tratar de llevar el cursor debajo para insertar otra imagen, no puedo hacerlo porque comienza a moverme la imagen hacia la parte inferior del documento. Una solución muy rápida, y anótenla también. Cuando el cursor se me queda por encima de la imagen, una solución muy rápida. ¿Cuál será? Colocamos el puntero encima de la imagen prediseñada. Colocamos el puntero encima de la imagen prediseñada. Clic secundario. Clic secundario. Opción cortar. Opción cortar. Observamos que ya la imagen no se encuentra en el documento. ¿Qué debo hacer ahora? Vamos a alinear nuevamente el cursor de escritura hacia la izquierda del documento. Alineamos el cursor de escritura hacia la parte izquierda del documento. Observen cómo el mismo se trasladó a la parte izquierda. Ahora, la otra operación que debo realizar. Pulsamos la tecla Enter. Observen cómo el cursor va hacia la parte inferior de la hoja. Lo movimos a un área fuera de donde yo inserté la imagen. La otra opción ahora, ¿cuál será? Damos un clic debajo de Necesario es vencer. Aplicamos un clic secundario y opción pegar. Opción pegar. Volvemos a retomar la imagen que habíamos cortado. Vemos dónde se encuentra nuevamente el cursor. Les decía que la premisa es, siempre que voy a insertar una imagen en un documento, el cursor debe colocarse por debajo del área donde deseo realizar la inserción. En este momento vamos a realizar una nueva inserción, que será una inserción desde archivo. Por lo tanto, la primera premisa hay que cumplirla. Colocamos el cursor por debajo del área donde deseo insertar. Les decía que vamos ahora a insertar una imagen desde archivo. Fíjense cómo tengo el área por encima del cursor. Para insertar una imagen desde archivo, tomemos la nota. ¿Cómo insertar una imagen desde archivo? Apuntamos a menú insertar. Clic en menú insertar. Apuntamos a imagen. Se despliega un submenú. Anteriormente seleccionamos imágenes prediseñadas, que eran las que íbamos a utilizar desde la galería de Microsoft. En este momento queremos insertar una imagen, pero desde archivo. Observen el submenú archivo. Desde archivo. Hacemos clic y observamos la ventana insertar imagen. Esta ventana me va a ofertar diferentes imágenes de archivo que yo haya colocado en la computadora. En este caso vamos a trabajar con una muy recurrente, que es el clic par. Ustedes en su computadora no lo tendrán, pero quizás tengan otro tipo de imagen desde archivo. Pueden tomar cualquier imagen que ustedes deseen. Lo que vale aquí es la técnica que vamos a realizar a la imagen insertada. Abrimos la carpeta, tomamos por ejemplo la carpeta popular y ella me despliega todas las opciones que contiene. Seleccionemos esta imagen, colocamos el puntero encima de la imagen, damos doble clic y la imagen se inserta
en el documento automáticamente. Pude haberlo hecho también por un comando que se encuentra debajo de la ventana, que es insertar, pero con doble clic la imagen se inserta en el documento. Están viendo que esta imagen tiene un gran tamaño. No se colocó en la página anterior donde yo estaba trabajando, precisamente porque hay imágenes que traen un gran tamaño, las cuales debemos trabajar para volverlas a poner donde nosotros deseamos que estén. ¿Cómo resolver este problema? Ya lo sabemos hacer. Colocamos el puntero encima del comando diagonal y arrastramos hacia el centro, o sea, disminuimos su tamaño. Al disminuir su tamaño, han podido observar cómo la imagen saltó a la página anterior. Ya ella tomó el tamaño necesario, ya cabe dentro de la estructura de la página y se ha colocado dentro de la página número 1. Ya tenemos la imagen, podemos moverla hacia la parte superior. Como hacíamos anteriormente, pulsamos la tecla Backspace y observemos cómo la imagen se va trasladando hacia la parte superior de la página. Ya tenemos la imagen insertada desde archivo debajo de la imagen insertada desde la galería de Microsoft. ¿Qué les propongo ahora? Trabajar con la barra imagen, barra de herramienta, imagen. Podemos tomar esa nota. ¿Cómo trabajar con la barra de herramienta imagen? Para poder observar la barra de herramienta, nos trasladamos hacia el menú ver. Hacemos clic, nos dirigimos a barra de herramientas y localizamos imagen. Hacemos clic en imagen y observemos, en este caso en mi computadora, la barra se ha colocado en la parte superior. La arrastramos hacia la parte inferior. Observen esta barra. Ahora estudiaremos qué podemos hacer con la barra. Como paso número 1, para poder trabajar con la barra, debemos activar la imagen. ¿Para qué? Para que la barra sepa hacia qué objeto ella va a estar destinada. Quiere decir, con quién ella va a interactuar. En este caso, tomemos la imagen insertada desde archivo. Activamos la imagen y observamos cómo la barra se activa. Podemos comenzar, por ejemplo. No vamos a comenzar por el primer botón porque es insertar imagen desde archivo, que ya aprendimos a hacerlo desde insertar. Pero bueno, están observando que podemos insertar imágenes desde archivo desde la barra imagen con este botón. El segundo botón que le sigue, contrastes de colores. Por ejemplo, observen bien la imagen, cómo yo puedo cambiarle el color. Escala de grises. Hacemos clic en escala de grises y la misma se torna sobre fondo gris. Hacemos clic en ese mismo botón y podemos hacerlo en blanco y negro. Observen. Hacemos clic y podemos darle una marca de agua. Y retomamos su forma automática. Ya estamos trabajando con la barra imagen. Lo primero que hemos visto es el color de la imagen. Ya conocemos cómo darle color a la imagen. Continuamos con la imagen focalizada. Pasemos al otro botón que nos indica que es el botón de contraste, donde podemos darle mayor contraste a la imagen. Observemos cómo al hacerle clic va cambiando el contraste. Vamos ahora a darle menos contraste. Sigan observando la imagen y pruébenlo también en su computadora. Estamos dándole menos contraste a la imagen.
Ya también conocemos cómo darle contraste a una imagen. Veamos cómo darle más brillo a una imagen o menos brillo, según lo que yo necesite. Vamos en este caso a darle más brillo. Observen la imagen. Están observando. Vamos ahora a trabajar con menos brillo. Este trabajo en la barra es muy sencillo. Una vez logrado mayor o menor brillo según mi necesidad, pasaremos al otro comando, que en este caso es recortar. ¿Por qué recortar? En determinados momentos no queremos que algo de la imagen se vea y el procesador me permite en este caso recortar la imagen. Estamos viendo la imagen, está focalizada. Hacemos clic en el botón recortar y al mover el puntero sobre los comandos de control, el mismo me da la simbología o el icono de recortar. Hacemos un clic sostenido. Observen cómo el puntero se ha transformado en una pequeña T y arrastramos, por ejemplo, en este caso hacia arriba. Estamos recortando la figura hacia la parte de arriba. Observen cómo esta figura se ha recortado. Lo mismo puedo hacer también por el vertical. Hacer clic sobre el control de comando de tamaño, arrastramos y continuamos recortando la imagen. Espero que lo hayan ido realizando en su computadora. Vamos a agrandar nuevamente la imagen con el mismo recortador. Tomamos la imagen nuevamente y continuaremos trabajando con ella. Ya sabemos recortarla también. Ahora pasaremos a girarla hacia la izquierda. Colocamos el puntero encima del botón girar y hacemos clic. Observen cómo la imagen va girando con un simple clic. Quiero detallar en algo. Observen la imagen en este momento. Tiene un comando de girar, que es esta pequeña circunferencia en verde que se encuentra encima de la bandera. Observen cómo la flecha me indica que la puedo girar. Esa opción indica que es girar. Hacemos un clic sostenido sobre ese botón y podemos girar la imagen hacia donde yo lo desee. Todo el mundo lo hace también en sus ordenadores. Observen qué sencillo es girarlo manualmente. Todos han tomado esas notas en sus cuadernos. Continuamos. Ahora quiero que observen cómo colocar textos al lado de una imagen. Es una técnica muy elegante a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, yo quiero escribir un texto aquí al lado de la bandera. Observen que el comando que me indica dónde debo comenzar la escritura se encuentra debajo, o sea, el cursor de escritura se encuentra debajo de la imagen y yo deseo comenzar a escribir aquí, a la derecha de la bandera. ¿Qué debo hacer? Muy sencillo. Colocamos el puntero encima del botón ajuste de texto y lo desplegamos. Vamos a ver cuántas opciones me brinda este botón. Primeramente, quiero comenzar por cuadrado. Nos trasladamos a cuadrado y hacemos clic encima de cuadrado. Esto me permite, como están viendo, poder realizar el texto al lado de la imagen. Vamos a realizar un texto hipotético. Observen cómo el texto se va colocando al lado derecho de la imagen. ¿Qué puedo hacer ahora? Quiero colocar la imagen al centro del texto. Observen ahora cómo el puntero, cuando lo coloco encima de la imagen, se convierte en flecha de cuatro cabezas o flecha para darle movimiento a la imagen. Haciendo un clic sostenido sobre la imagen, me traslado hacia el centro del texto. Observen
como el texto. Me ha quedado a ambos lados de la imagen. ¿Por qué cuadrado? Observen. Alrededor de la imagen, miren cómo el texto, los inicios del texto se torna de forma recta. O sea, me está indicando que es un cuadrado el área alrededor de la imagen. Probemos otra forma. Nos colocamos nuevamente encima del botón ajuste de texto, hacemos clic y en este caso utilizaremos el estrecho. Hacemos clic y observamos cómo en este caso el texto se adapta a la configuración de la imagen. El señor que tiene la bandera en sus manos está inclinado hacia atrás. Observen cómo el texto va tomando la forma de su cuerpo. Por eso es que se llama estrecho. Podemos tomar y mostrar otra forma. Por ejemplo, trabajaremos en este caso con detrás del texto. Todos haciendo lo mismo en sus computadoras a la vez que yo realizo estas operaciones. Utilizaremos detrás del texto. Observen cómo la imagen se coloca detrás del texto. El texto, en este caso, la imagen está en azul. Coloquemos el texto en este momento en negro. Todo el mundo sabe realizar esto. Focalizamos el texto. Nos dirigimos al botón color de fuente y tomamos negro. Observen cómo se puede apreciar un poco mejor en esta ocasión cómo el texto está por encima de la imagen. Quisiera que ustedes, cuando tengan un tiempo y estén trabajando en su máquina, en un horario de trabajo independiente, puedan probar estas otras opciones que recomienda precisamente este botón. Activan siempre la imagen en la premisa y la barra se pone en función de la imagen con que estoy trabajando. Quisiera también hacer énfasis en que trabajaran con modificar puntos de ajuste. Verán qué interesante es esta opción y en qué consiste. Otra forma de transformar la imagen. Ya hemos trabajado algunos elementos de la barra imagen. Otra opción muy importante y muy fácil es trabajar con el formato de imagen. ¿Qué, cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo obtener el formato de imagen? Haciendo un clic secundario sobre la imagen, se va a desplegar un menú. Al desplegar este menú, apuntamos hacia formato de imagen. Repito la nota, cómo trabajar el formato de imagen. Hacemos clic secundario encima de la imagen, se despliega un menú, hacemos clic en formato de imagen y estamos en presencia del cuadro de diálogo formato de imagen. Quisiera también que ustedes en su tiempo de trabajo práctico, de trabajo independiente, puedan trabajar las diferentes opciones que aquí se les brinda. Vamos en este momento a trabajar la ficha colores y línea. Por ejemplo, vamos a recurrir a realizar un relleno. Observen la palabra relleno, color, hacemos clic en el botón de lista desplegable, tomamos un color de relleno, el que ustedes deseen. En este caso tomamos el amarillo. Puedo trabajar también con la transparencia a través de estos pequeños botones de desplazamiento. Haciendo clic sobre ellos, observemos cómo el color amarillo se va atenuando. O sea, me va dando la sensación de que se va convirtiendo en un amarillo transparente. Observen bien. Podemos realizar otras opciones sin necesidad de salir del cuadro de diálogo imagen, que iremos viendo también. Tamaño y rotación. Anteriormente establecimos el tamaño de forma manual. Activábamos la imagen por los controles de tamaños diagonales y verticales. Establecíamos, haciendo clic sobre estos botones, el tamaño que yo necesitaba. También por la barra de imagen pudimos realizarle giro a la imagen.
Aunque recuerden que también tenía un controlador de giro que era la pequeña circunferencia en verde que se representaba encima de la imagen. ¿Qué me permite esto? Establecer estos parámetros de forma automática en la computadora, y anteriormente los hacíamos de forma manual. Veamos diseño. Estamos en presencia de lo que estábamos estudiando por la barra de imagen. Qué importante es trabajar con la barra de imagen. Qué importante también es trabajar con los comandos, donde yo puedo predeterminar las opciones dentro de mi computadora. Están observando, en este caso voy a establecer el estrecho nuevamente para continuar trabajando con la imagen. Podemos también establecer la alineación de la imagen dentro del texto. Recuerden que anteriormente lo hacíamos por el botón derecha, izquierda, centrado de las alineaciones de la barra de herramienta formatos. En este caso podemos hacerlo por aquí, por el cuadro diálogo formato imagen. Seleccionamos el que deseamos haciendo simplemente clic en el botón de opción y clic en aceptar. Observemos, la imagen se colocó a la parte izquierda, que fue el comando de alineación que seleccioné. Tiene un fondo amarillo, como están observando. El texto quedó al lado de la imagen, pero de forma estrecha. Espero que ustedes, en su tiempo libre, como les decía anteriormente, puedan interactuar con todas estas opciones que les ha brindado, en este caso, esta lección. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido algunas cosas interesantes, como por ejemplo, insertar una imagen desde la galería de Microsoft. Hemos aprendido a insertar una imagen desde archivo. ¿Cuál es la premisa siempre única y primera? Que el cursor debe colocarse por debajo del área de inserción de la imagen. Espero que esta lección le haya sido de provecho y sin más los espero en una nueva lección.